Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Que la disfruten. Hola, hola, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, ya cruzamos las 12 de mediodía. Entrenos. Pero ya saben que, pues el clima, Jimmy, se presta esta vez un frappé, un cafecito frío, helado, rico. Hasta se vale, ¿por qué no? De esa sed de la mala, ¿no? Pues es sábado. También hay que decirlo, también hay que decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, es Día del Niño. Es momento de celebrar, de festejar, así que muchas felicidades a todos los niños. Y bueno, pues dicen que todos traemos un niño dentro, así que muchísimas felicidades a todos en este Día del Niño. Y pues seguro han de decir, oye, Día del Niño, y estos hablando de un tema, no están como en mood, ¿no? Claro. Como que no andan en el mood del Día del Niño, pero todo lo contrario. Es todo lo contrario porque tan preocupados estamos por los niños que es importante poner hoy en la mesa temas tan importantes como este que traemos hoy, porque en realidad hay que construir el presente y el futuro de estos niños. Así que, claro que estamos ad hoc con el tema. Vamos a hablar hoy de un tema, híjole, ¿somos políticos o payasos? Nada más el tema, ¿no? De entrada. ¿Por qué? Porque actualmente pues estamos viviendo tiempos muy complicados en materia de economía, ya lo hemos visto, hay una inseguridad impresionante, traemos un desempleo, la inflación está incontrolable y algunos políticos, lejos de estar pues, preocupados y ocupados en el tema, pues, estamos viendo cómo descalificar al otro, cómo agobiar mal al otro, cómo le hago toda una campaña en redes sociales para desprestigiarlos. Estoy pensando en todo menos en lo que verdaderamente la sociedad votó y el por qué la sociedad, el gobierno y todos necesitamos sumar para dar el resultado que hoy estamos esperando. Entonces, por eso es bien interesante poner sobre la mesa los temas para hacer conciencia, ¿no? Más allá de ver en qué postura estoy, que si yo estoy derecha, izquierda, centro, no, es para ponerlo sobre la mesa y que esto nos permita tener un debate serio y nos permita a todos ser un poco más pensantes, razonar un poquito más, porque de repente venía escuchando hace un ratito la radio y escuchaba al presidente de Morena, ¿no? Y en este spot que trae muy ahorita, y no, y es que 9 de cada 10 mexicanos votaron, y yo digo, 9 de cada 10, en un país de más de 130,000, no me cuadra, ¿no? No, las estadísticas. La estadística, a ver, la matemática pura no me cuadra, 9 de cada 10 no es posible, no lo veo así, porque ni siquiera el 10% se dio de votos, ¿no? En esta revocación de mandato, entonces, ¿cómo 9 de cada 10? Como que hay que ser serios. Mentiroso, farsante, por supuesto. Y eso es lo que no se vale. O sea, eso es lo que puede molestar a una sociedad inteligente, a una sociedad informada, que dice, espérame, no me moleste. O sea, me molesta tanto la mentira, ¿no? O sea, lo que es. O sea, sí, si estás bien, estás bien. Si estás mal, pero lo que es. No busquemos engañar al pueblo con este tipo de mentiras. Y así, muchas, de izquierda, de derecha y del centro. O sea, no nos vamos a poner en una postura, pero lo traigo como un ejemplo de lo que puede llegar a molestar a una sociedad inteligente, una sociedad pensante, y eso es lo que buscamos con programas como estos, abrir un poquito más la mentalidad, ver un poquito más allá de lo que solo escucho o solo lo que quieren que vea, ¿vale? Sí. Entonces, por eso hemos invitado, miren, estos dos panelistas, ya se los voy a presentar porque seguro están diciendo, ya queremos que entren en tema y tú nomás estás, hable ya. Así que, vamos a presentar, quisiera empezar por David Campos Sevilla. Él es un joven de 21 años, es activista, es un activista social por la lucha y defensa de los derechos humanos, la comunidad LGBT+, y los derechos de los niños. Fíjate, justo hoy en Día del Niño, qué gusto tenerte aquí. Estudiante de contaduría en el octavo semestre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Así que, bienvenido, David, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Encantado de esta gran oportunidad de estar aquí, de compartir en este espacio opiniones para dar una construcción
Una crítica constructiva y que la sociedad y los jóvenes nos vayamos con una reflexión respecto a estos temas que mencionas, ¿no? Que más que nada, ¿qué es política? ¿Qué es democracia? Realmente esta campaña que han estado haciendo nuestros políticos de traiciones, de acusar a aquellos políticos con respecto a si eres un traidor, si no eres un traidor, si realmente estás gobernando con el ejemplo, vamos a tratar todos esos temas. Y mira, hasta de hecho yo traigo una máscara de un payaso, a lo mejor no la pueden ver, sí, o... ¿Sí la pueden ver? Ah, ok, yo traigo una máscara de un payaso y realmente yo lo que quiero dejar como mensaje en esta máscara es que hay políticos que nos da miedo sus payasadas, sus propuestas, entonces pues nos vamos a reír un poquito, nos vamos a burlar tantito de la política y vamos a comentar, ¿no? Sobre todo si realmente son políticos o son payasos. Payasos que dan miedo las propuestas que ellos pues nos tienen, ¿no? O realmente tienen un circo manejando a la sociedad, ¿no? Porque correcto, a veces nosotros nos inmiscuimos como circo y pues somos parte, ¿no? De todo claro, esto. Pues ahí está. Pero bien lo dicen, que para que haya circo tiene que haber público. Entonces necesitamos también nosotros no darle público a la gente que le encanta darnos circo, y de eso se trata esto. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Edwin, se los voy a presentar, ya lo conocemos, él ya ha sido un invitado a Charlas en Confianza, pero permíteme leer un poco ya de ti. Ya soy invitado de confianza. Ya eres de casa, ¿no? Edwin Alberto Villagómez Ayala es egresado de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Su labor profesional y social se desarrolla en el ámbito de las asociaciones civiles. Él es director general del Instituto Nacional de Gestoría Educativa, Cultura y Ambiental, AC, organización dedicada principalmente a contribuir al desarrollo y formación de los jóvenes en materia de educación, cultura y ambiente a través de diversos talleres, programas de capacitación y conferencias que permitan incentivar los valores de la cultura política, democracia y el mejoramiento de nuestro entorno. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, Edwin. Mi querido Antonio, como siempre, es un gusto poder estar aquí. Que nos hayas abierto los micrófonos a tus amigos de Injeca, que ya eres bien conocido por allá. Me han dicho algunos amigos, oye, cuando me invites ahí a la radio con Antonio, yo les digo que se pueden abrir varios espacios aquí contigo para tratar distintos temas, y agradecido siempre por la invitación y la consideración que tienes hacia con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Saben que para Charlas en Confianza, desde hace ya casi 2 años que nacimos, nacimos con eso, con darle voz a los jóvenes, sobre todo a los centennials, a los millennials, que son las generaciones del presente y que están construyendo juntos el futuro, y que hay que darles voz, porque muchas veces, sí, son el presente, como ahora, el Día del Niño, ¿no? Hoy que lo estamos viviendo, los niños, el presente, el futuro, pero cuando están hablando, pero cállate, pero no hables, es plática de adultos. Pues si son el presente, déjalos hablar, déjalos expresar, y lo que nos corresponde a las demás generaciones es acompañarlos y poner la mesa para que ellos puedan llegar, sentarse, dialogar, y que realmente construyamos este presente y este futuro. Así que, si me lo permiten, vamos a entrarle de lleno. Ya vamos a darle. Vamos a darle a lo que venimos, Jimmy, porque si no, luego no hay tiempo. Así que, platiquemos de esto. Vamos a entrar al tema y hablemos de la forma en la que se está haciendo política actualmente. Quiero traer un ejemplo y quiero que platiquemos lo recién sucedido en la votación de esta reforma energética. ¿Qué opinión tienen ustedes, ¿no? Después de que vimos todo este show, todo este debate en la Cámara, y que si tú y que si yo y que si Margarita vota o no vota, y nos echamos ahí horas y por un voto, ¿eh? Claro. O sea, impresionante el show que se estaba dando. Y después de eso viene que traidores a la patria, porque si no piensas como yo, entonces eres un traidor. Y lo peor es hacer esta campaña en contra, ¿no? Yo escuchaba que hasta estaban invitando al linchamiento, ¿no? Al linchamiento pacífico, que sí, es una contradicción completamente. Imagínate. Bueno, o sea, te invito al cielo del infierno, ¿cómo? ¿No? Vamos a un linchamiento pacífico. Imagínate ya invitar a un linchamiento pacífico, hablar de traidores a la patria porque no piensan como tú. Qué grave, porque por eso se llama democracia. Democracia. Porque necesitamos distintas formas de pensar, por eso hay partidos de izquierda, de derecha y de centro. No necesitamos descalificar, necesitamos negociar. Precisamente. Y eso es lo que hoy no se entiende.
entendido, ¿no? ¿A dónde vamos? Entonces, sí me gustaría que ustedes con su visión, con estos ojos frescos, nos digan qué piensan de esto que hoy está pasando, de toda esta campaña que se tiene en redes sociales, cómo es posible que en una mañanera nuestra máxima autoridad se haya prestado y sea el primero que da el banderazo a esta campaña, ¿no? Es muy delicado, la verdad es que son temas delicados, pero que sí hay que ponerlos sobre la mesa. Entonces, me gustaría empezar contigo, Edwin, ¿y cómo ves esto? ¿Cómo lo viviste? A ver, vamos desenglosando, vamos desmenuzando lo que sucedió hace poco tiempo en la Cámara de Diputados. En la Cámara... Ya se me trabó la lengua. Es que ahorita que estabas diciendo, dije, ching, ya me estoy, como la vez pasada, ya me estoy enojando. Ya me estoy poniendo nervioso. Bien, 223 diputados de oposición, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD votaron en contra de la reforma energética. ¿A qué país, a qué nivel de país nos hemos convertido? ¿A qué nivel de país hemos llegado? Cuando la opinión, la voz de una sola persona, cuando no es respaldada por el resto, se convierten en traidores a la patria. Correcto. Esto, bueno, yo lo veo desde el límite de la política. ¿Cuál es el límite de la política? Cuando, precisamente lo que decías, ¿no? Las negociaciones que puede haber en torno a esto, cabildear algunas propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y de todas las visiones, pues precisamente para eso se encuentra el Congreso, para debatir las ideas. Y cuando esas ideas se llevan a nivel personal, hay una línea muy delgada que divide la política con la violencia. Hace rato tú lo comentabas y decías, Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, dice, hay que llevarlos al fusilamiento pacífico. ¿Esto a qué te está invitando? ¿A qué está invitando a la gente? Está invitando a la gente, obviamente, a la violencia, a recurrir a la violencia, pero no solo eso, no miden las palabras con las cuales ellos tienen esta propuesta, ellos tienen, pues, esta visión. No saben que esto puede el día de mañana afectar a uno de los compañeros diputados que puedan ser violentados en la calle, porque hay gente que se lo cree, hay gente que lo lleva muy adentro, que ese coraje lo hacen enervar y hacen que pueda agredir a un diputado en la calle, puedan agredir a su familia. Eso ya cuando las ideas no se debaten y se lleva a nivel personal, ya estamos hablando de una cosa completamente distinta, ya estamos hablando de violencia política. Correcto. Entonces, yo creo que con el ánimo de obtener algunos beneficios en el ámbito electoral, es que Morena actúa y ha actuado desde que surgió, desde que ya está en el poder. ¿Cuál va a ser el enemigo? ¿Cuál va a ser? ¿A quién le va a echar la culpa de todo lo malo que está pasando? Ya no nada más del pasado, porque cuando les va mal, los del pasado tienen la culpa, los del PRI que construyeron tal, los del PRI que destruyeron tal, los de... El enemigo favorito es el PRI, pero cuando ya no compartes la visión conmigo, ya el enemigo ya es MC. El enemigo, eres enemigo si no compartes visión conmigo. Entonces, con miras a las nuevas elecciones para la gobernatura, para renovar algunas gobernaturas, entre ellas el Estado de México, es que ellos utilizan este discurso. Y ahora, pues, todos, el séquito de Morena replica este discurso con toda la ciudadanía para enervar lo que decíamos, el coraje, desinformar justamente a la ciudadanía, porque habrá que revisar cuáles son los términos que marca la ley para decir que eres un traidor a la patria, porque viene marcado en la ley. Claro, sí, viene. Y no estar a favor de estas ideas de una sola persona es completamente, hay que revisarlo, pero sí, es algo que ellos están incentivando un discurso que después se pueden arrepentir de ese discurso, porque todavía no hemos visto las consecuencias de su discurso de odio, porque es de odio. Sí, completamente de acuerdo, muy complicado, ¿no?, el tema. Yo les digo, no estamos a favor de nadie, pero sí necesitamos poner la realidad sobre la mesa. Yo quisiera ver en una empresa, en cualquier organización, que tú llegues a trabajar y que le digas, es que el anterior gerente que estaba, es que lo que pasa es que el que está... A ver si es cierto que el dueño, el director, te lo va a permitir. Yo creo que a los 2-3 meses estás fuera de la empresa. Adiós. Porque te he contratado para que dé resultados. No te precisamente porque el anterior no los daba, es que hoy llegaste tú. Así es. Y si tú llegas nada más a señalarme lo que no hacía el anterior, pues híjole, ¿no? Creo que es complicado. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo lo veo desde como te lo mencionaba,
hay que entender antes qué es la democracia, ¿no? Es esta libertad que tienen para poder decidir sobre alguna situación, alguna propuesta y pues ser libres, ¿no? No tiene que haber ninguna incidencia política, ninguna preferencia respecto a algo, incluso ningún beneficio, o sea, esto es libre y por mayoría de votos se toma en cuenta la consideración de la mayoría. Entonces, aquí lo que vemos, y es lo que yo comentaba con varias personas que me habían platicado algunas situaciones, me decían, es que ya no estamos en tiempos de democracia, la democracia ha pasado a ser una falsa democracia y estamos viendo un movimiento de autoritarismo en donde yo, como persona, considero que si tú no estás de acuerdo con mis ideas, con mis opiniones, inmediatamente, pues estás mal, tú eres el malo, tú inmediatamente no empatas conmigo y entonces empiezo a descalificarte. Y esto fue precisamente lo que ocurrió. Yo lo vi desde un punto de vista de un berrinche por parte del presidente, de que como no lo aprobaron, estuvieron en contra, tuvieron diferentes opiniones, pues todo esto se mezcló, todo esto fue, como bien lo comentaba el compañero, una mezcla de odio, de repudio, y lo vi, yo lo vi en un foro, y te comento, uh-huh. Estábamos hablando de la comisión, en la Comisión de la Juventud, y en este foro, la presidenta de esta comisión es del PRI, entonces, forma energética, ahorita vamos a hablar allá abajo y la empezaron a amenazar y a decir de groserías, o sea, la diputada terminó el foro y se tuvo que ir porque decía, es que yo, se me hace para empezar una falta de respeto porque el foro es apartidista y nos estamos yendo por otros temas que no tienen nada que ver con el tema principal, estábamos hablando de seguridad social y terminamos hablando de reforma energética, o sea, imagínate sí, nada más la polarización que hay en la gente y todo este odio. Y que nos desviamos del tema prácticamente, ¿no? Y mira, lo que comentaban del Código Penal, ¿no? Porque decían, es que ustedes los vamos a enjuiciar porque votaron en contra de la reforma energética. Sobre eso, pues el artículo 123 dice que no, o sea, estas personas que son traidores a la patria, pues son, que tienen que cometer algún elemento de... en contra de la independencia, de la soberanía nacional y que lo entreguen a los intereses extranjeros. Correcto. Pero pues nadie está entregando nada, están votando solamente por una propuesta y es lo que, bueno, aquí yo veo dos puntos de vista. Está el punto de vista de la gente de Morena que quiere un proteccionismo a todo lo, a sus recursos naturales, a sus inversiones, a sus proyectos, ¿no? No se quieren mezclar con el neoliberalismo. Entonces, vemos puntos de vista distintos claro. Y eso ocasiona también que digan, es que los extranjeros nos están robando. Y entonces ya no solamente es un odio contra las personas de la política, ya también se está generando una violencia, una xenofobia a los extranjeros, porque dicen, vienen los extranjeros, nos van a robar también. Claro. Entonces ya también se está tachando de traidores a la gente que habla con, bueno, con los extranjeros, los mismos extranjeros también ya empiezan a tener incertidumbres sí. En el país en cuanto a inversiones. Entonces, este discurso nos puede traer problemas tanto para inversión en nuestro país, como también problemas respecto a lo que decían, ¿no? De la violencia. Correcto. Y bien lo dices, ya lo comentaba Edwin hace un rato, o sea, se pueden arrepentir porque no saben las consecuencias que esto puede traer. Por ejemplo, un poco lo que nos comenta, ¿no? Que pasó en el foro. O sea, estamos en un foro diferente y de repente ya vamos a atacar a porque votó en contra, ¿no? Hay diputados que sí, efectivamente, le dicen, no puedo salir a la calle con tranquilidad al súper porque hay personas que de verdad se creen tanto este discurso, que llevan este discurso a otro nivel, en donde, pues, ahorita es verbal, ¿eh? Claro. Pero los dirigentes, ¿a qué te están incitando? A agredirlos físicamente. Esto de decir el linchamiento, el fusilamiento pacífico, es una tontería. Es una tontería. Lo que estás incitando es a que el día de mañana un loco en la calle con una pistola pueda agredir. Y que los hay. Y que los hay, sí, claro. Por supuesto, porque los hay. Pero no miden estas consecuencias. Y el día de mañana, ojalá y no pase, pero... Esto es lo que puede causar estas consecuencias de tener este discurso completamente de odio. Correcto, así es.
Pues bueno, vamos a darle la bienvenida porque ya nuestros amigos ya lo están viendo ahí en pantalla, nuestro otro invitado, han de decir, ¿y ahora qué pasó ahí? Echaron agua y se reproducen. No, aquí con nosotros, Daniel, ¿cómo estás? Daniel Álvarez. Muy bien. Bienvenido, él es un escritor, él es director de cortometrajes, actualmente conductor del programa Va de Nuez, así como Políticamente Incorrecto, y bueno, ya también ahí de su libro AM, y muchas cosas más que has hecho, así que bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, una disculpa por llegar tarde, pero andamos locos, ¿no? Con esta es la cuarta entrevista de hoy. Así es esto y entonces, así está la ciudad. Pues, contexto para también participar, muchas pero gracias. Bienvenido, gracias a ti, y pues cuéntanos un poquito sobre tu opinión de esto que vimos, estamos platicando de lo que vimos, de la campaña que se dio después de votar la reforma eléctrica, ¿no?, o energética, y en donde empezamos a ver y eres traidora a la patria y porque votaste en contra. ¿Cuál es tu opinión de estas campañas? Yo como siempre he dicho que no hay que incitar a la violencia, como lo estaba comentando Edwin, de que va a haber algún loco que los agrede en la calle. Yo creo que cada diputado demostró y vio cuál era la mejor opción para su distrito, así como tuvimos diputados de Morena que votaron en contra, como diputados del PRI que los convenció y votaron a favor. No creo que un diputado entre a la cámara a decir de ay, voy a votar para chingar a México. Perdón por la grosería. No, me fue la onda. Entonces, pues tristemente hoy Morena se pone en la posición de soy bien izquierda y tristemente ahora yo siento que si alguna vez fueron la esperanza de México, ahorita demuéstrenlo. No nos exciten a la violencia, agredir a un político más. Mejor demuéstrenos con hechos y trabajo, ahorita que aún quedan 3 años, bueno, 2 años pedacito. Demuéstrenos que ustedes sí son la esperanza de México, ¿no? Que Andrés Manuel si era el Mesías que iba a sacar a México del hoyo y no nos inciten a violar, porque hay gente que literalmente se pone la camisa de Morena muy cañón y ya lo vivimos alguna vez con la presidenta municipal de Chihuahua, no sé si se acuerdan que la mataron enfrente del Palacio Municipal. Sí. No queremos que después haya eso en el Palacio. Sí. O algo más. Es lo que están provocando, ¿no? Y, sí. Bueno, Antonio, es que sobre lo que menciona Daniel, o sea, es muy interesante ver que, o sea, esta campaña de odio, de repudio, pues nos puede traer consecuencias en donde la gente pierde el control, ¿no? Y luego tú le preguntas a algún diputado, incluso sobre esto que mencionaba él, es que hubo diputados del PRI o de Morena que votaron en contra o votaron en favor, pero se independizaron del partido político, entonces... muchos diputados han con la idea de que el partido pues siempre va a estar en contra, entonces yo siempre voy a votar en contra, o siempre están a favor, yo siempre voy a estar a favor. Entonces yo veo que aquí es más el interés político que el verdadero tema, y es lo que te mencionaba, a veces nos desviamos del verdadero tema y nos idealizamos en el partido, nos idealizamos por lo que dice la demás gente y no tenemos la opinión propia, ¿no? Que es lo más importante. Y es lo que queremos incitar en este programa, programas como los de hoy, de verdad, a crearse una opinión propia, no venimos a venderte nuestra opinión, ni venimos a... No, es tu propia opinión, pero que escuches, que te abras a un abanico de posibilidades que existen, ¿no? Yo siempre he dicho que no te cases con el partido. Puedes estar en varios partidos, como yo lo he hecho, y he apoyado a diferentes candidatos. Yo literalmente estaba en todos, porque lo que a mí me convence es una persona. Porque al final, cuando estemos ahí, el que va a gobernar o el que va a aprobar leyes, todo eso es la persona, no es el partido. Claro, y yo me voy muy a favor contigo, ¿no? Y yo soy igual, yo cuando vienen las elecciones, mi voto ha sido siempre muy partido. O sea, de repente, por presidente de la República por tal, el gobernador me convence tal, el municipal es tal. No necesariamente voy con el mismo partido, porque votamos por personas, no por partidos. Y el día que entendamos eso, las cosas van a ser bien diferentes. Hay que analizar, ¿no? La carreta no siempre es, todo. No, espérame, analízale un poquito. Puedo ser de ese partido, simpatizante, pero la verdad es que el candidato no me convence, no me conviene y nos va a hacer más que favor daño. Entonces, hay que analizarlo un poco más. Bien, pues me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Es forzoso, creen ustedes? Porque hoy hay una polarización, pero fuerte. Yo creo que, y miren que ya les llevo muchos años más de recorridos que ustedes, y nunca había visto un sexenio tan polarizado como lo está haciendo esta vez. Se los digo por experiencia y que mis recuerdos me traen desde un poco Miguel de la Madrid hasta acá. No hagan muchas cuentas, era muy niño, pero de verdad no había visto algo así tan polarizado como hoy. ¿Será necesario? ¿Hay una manera de hacer las cosas diferentes? Yo les decía hace un rato, no es descalificar, es negociar. Vamos a sentarnos, vamos negociando. No tiene por qué ser mala una propuesta de Morena, no tiene por qué ser mala la del PRI, la del PAN, la del PRD. No, pero hay que escuchar, hay que negociar, hay que modificar y hay que votar.
No, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Forzosamente tendremos que estar polarizados o hay una manera distinta de hacer las cosas? Me gustaría empezar contigo, Daniel. Yo creo que, así como ha tenido sus errores el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que también ha tenido buenos trabajos, como lo que ha sido en la alcaldía Cuajimalpa hace 3 años, ganaron Morena y PRI, hicieron un buen trabajo en conjunto. Yo creo que si nosotros absorbemos eso en nacional, en el país, vamos a poder trabajar bien. Nada más que tristemente a lo mejor trajimos al viejo PRI, ahorita está gobernando el viejo PRI y se cierran mucho. A mí me ha tocado ahorita en las entrevistas con Políticamente Incorrecto que les hago una pregunta fuera de así y se cierran. O sea, ahorita Morena es muy, muy, muy cerrado. Como que voy a hacer la izquierda y voy a salvarlo. Nada más debemos escuchar el discurso de este diputado Noroña. O sea, fue un discurso de izquierda totalmente. Entonces, tristemente para trabajar va a estar muy difícil con este gobierno. Complicado. ¿Tú lo ves así? Mira, yo lo veo como el hecho de que un partido diga yo soy de izquierda y en este caso Morena, ¿no? Ya los demás van a ser derecha. Entonces, tú dices, ok, igual puede ser PRD, puede ser también de izquierda, ¿no? O de derecha. Es que se etiquetan tanto los diputados con este sentido que ya es un poco complicado, ¿no? No, hay gente que tiene más ego propio y es más el orgullo que no le permite negociar, lo que tú mencionabas, la negociación, ponerse de acuerdo para realizar acciones, ¿no? Porque a veces vemos en municipios, en localidades, en alcaldías, que faltan muchas cosas y no se ponen de acuerdo, ¿no? Si el gobierno, la administración actual no se pone de acuerdo, entonces, como partido político, como persona, ¿qué es lo que vas a hacer, no? Claro. Y pues hay que negociar, hay que aprender a escuchar al otro, porque eso también es lo que muchas veces, no me interesa lo que dices, yo estoy con este partido y todo lo que me digas, no me interesa. Entonces, claro. Tú mismo te cierras a eso. A darte la oportunidad de escuchar algo más. ¿Tú lo ves? ¿Tú cómo lo ves, Edwin? El ambiente político, sin duda, tiene muchos matices. No nada más es blanco o es negro. Y en esta escala, en estos matices, pues evidentemente, como dicen los compañeros, hay que escuchar las diferentes voces, lo que tiene que decir las personas. Por eso elegimos un congreso, por eso así se creó nuestra democracia, porque en el congreso, pues puede estar de acuerdo o no el compañero en distintos temas, pero una de las cosas que se debaten es precisamente las ideas. Correcto. Y en estas ideas, vamos a hacer un recuento ahorita que tú lo mencionabas, mi querido Antonio. Cuando el periodo de campañas, y me refiero, váyanse a cualquier campaña, vámonos a una presidencial, vámonos a la campaña presidencial del 2000 allá con Fox, en donde, pues sí, los ánimos estaban con que el PRI tenía que salir de la presidencia porque ya llevaba gobernando 80 y tantos años, y bueno, en este sentido, lo que se tenía que hacer ya asumiendo el cargo de presidente de la República es completamente dejar a un lado todas esas fobias, todo lo que se dijo en campaña, pues porque fue eso, fue una campaña para poder llegar al poder. Y se asume ya el presidente de la República como el presidente de todos los mexicanos, cosa que no ha sucedido en este gobierno. Yo siento a Andrés Manuel López Obrador que todo el tiempo está haciendo campaña, que todo el tiempo ataca y no se da cuenta. No sé si el señor no tiene esa visión tan amplia de decir, a ver, yo ya gobierno para todos los mexicanos, no nada más para mi sector, no nada más para mi partido. Sí, el señor se asume como presidente del partido, no como presidente de la República de todos los mexicanos. Eso está buenísimo y ya vieron cómo está calentando esto. Así que ahorita que regresemos vamos a retomar el tema, vamos a seguir charlando. Vienen cosas, pero más interesantes. Lo que les pido siempre, por favor, compartan y manifiéstense. Este es su programa. Ya regresando, leemos los comentarios, que afortunadamente ya hay muchos. Leemos los comentarios y vamos al comentario de Coaching Sin Fronteras también. Y seguimos aquí platicando. Así que vamos a nuestro corte y regresamos. ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Triste una ilusión.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en las charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Qué buena música, Jimmy, tú sí sabes de música, hombre. Vamos a seguir en estas charlas, vamos a leer algunos saluditos que nos pusieron aquí, que nos hacen favor de mandar. Nos dice Diana Cano, saludos Diana, un fuerte abrazo para ti. Yuri Hayasaka dice, saludos a los invitados, tema importante y con muchas aristas. Así es, Yuri, un fuerte abrazo para ti, nuestra locutora de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Dice, grandes invitados, importante la participación de jóvenes reflexivos. Correcto, Yuri. Nos dice Mauricio Portugués, saludos al licenciado Edwin y su querida familia. Ahí está el saludo. Saludos. Mireya Noroña Rodríguez nos dice, saludos, mi Edwin Villagómez. Saludos, Mireya, nos vemos al rato. Divina Guainate desde Perú nos escribe, nos dice, saludos a ti y al Proyecto Radio MX. Saludos, Divina, un fuerte abrazo para ti hasta Perú. Liliana Santuario nos dice, buen día, como siempre un tema muy interesante. Buen día, Lili, de tardes de café con Los Ángeles. Un fuerte abrazo para ti también. Meléndez Eduardo dice, saludos a David Campos Sevilla. Saludos, Eduardo. Miguel Salazar Beltrán, licenciado Edwin Villagómez, saludos. El amigo Miguel. Y Jorge, nuestro amigo Jorge, el profesor de ALAP en la radio, nos dice, buen programa, saludos para ti, Jorge, un fuerte abrazo. Y gracias a todos. Por favor, manifiéstense, recuerden que estas son sus charlas, que este es su programa, y lo que más nos importa es lo que ustedes opinan. Son los que tienen siempre la mejor opinión. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Ya tenemos a Divina Guainate, vamos a conectarnos a Perú con la comunidad de Coaching Sin Fronteras. Nos va a dar un comentario, siempre tenemos el comentario de coaching. Así que, ¿cómo estás, Divina? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas son tardes en Perú, tenemos buenas el mismo horario. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación a Proyecto Radio MX. Quiero felicitarles realmente a los jóvenes como David, Edwin, Luis y todos los que están presentes. Realmente los felicito por la causa que están haciendo y los he venido escuchando. Me parece muy interesante los temas que están tratando y es por la preocupación realmente de su país, ¿no? Y qué importante es realmente mencionar esto, ¿no? A veces las palabras realmente son muy nutritivas, ¿no? La comunicación tiene que ser con todo el respeto que realmente se merecen las personas, pero a veces las palabras también a veces son muy destructivas, ¿no? Y eso llama a agresiones, ¿no? Bueno, lo importante es que ustedes están reclamando por una causa y qué bonito los temas que realmente están tratando sobre los derechos humanos. Realmente, como todos los países, y bueno, los derechos humanos realmente es derecho a la vida, ¿no? A la igualdad, ¿no? Y lo que se quiere, y lo más importante es realmente es derecho a vivir dignamente, ¿no? Y qué importante los temas que ustedes están tratando son tan jóvenes y son los fomentores realmente de esta causa. Realmente los felicito hoy, esta mañana. Y bueno, hablarle un poco de Coaching Sin Fronteras. Nosotros, como todos los sábados, ¿no? En este encuentro que se lleva a cabo, siempre hablamos sobre los temas de desarrollo personal y superación personal, ¿no? Especialmente estamos preocupados siempre para los jóvenes, ¿no? Y mediante el coaching, acompañarlos, ya sea en su desarrollo personal, ¿no? Y acompañarlos en ese proceso, ¿no? En el momento actual que viven y quieren llegar a un lugar deseado, ¿no? Bueno, pues es un interrogatorio prácticamente de preguntas muy poderosas que se viene haciendo mediante el coaching y realmente Coaching Sin Frontera agrupa un grupo de profesionales que mediante todos los, ya sea viernes o sábado, damos contenido de valor para aquellos profesionales puedan hablar acerca de temas muy importantes que ayudan realmente a los jóvenes, a los gente también adulta, profesionales, que en un momento de su vida están pasando por unos bloqueos emocionales y muchas veces mentales, ¿no? Pero lo importante es que nosotros no cambiamos la manera de ser, solamente lo acompañamos para que ellos puedan superar en este proceso, ¿no? Es un proceso de,
de un tiempo. Puede ser en una sesión, porque de repente la persona lo quiere, o puede ser en dos o tres o cuatro sesiones, ¿no? Nosotros estamos dispuestos realmente a acompañarlos para que vean sus fortalezas, también vean las debilidades que puedan tener, y solamente acompañarlos y que vean desde su mirada, ¿no? Y las oportunidades que tienen realmente, porque realmente nosotros vivimos en un mundo de abundancia. Todo dependerá de cada persona que quiera superarse, ¿no? Sí. Y en ese proceso nosotros solamente lo acompañamos. Pues muy bien, pues qué interesante. Eso es todo lo que quería mencionar. Pues qué interesante, Divina. La verdad es que ahí está la invitación para todos los jóvenes, ¿no? Que quieran realmente hacer un autoanálisis, ¿no? Y acercarse a herramientas que tenemos, como esta herramienta del coaching, que es buenísima, la verdad, para vivirlo desde un auto-coaching hasta poder ayudar a los demás. Así que ahí está la invitación. Vayamos a la comunidad de Coaching Sin Fronteras y vamos a aprender mucho de ellos. Siempre tienen actividades los viernes, los sábados, y ahí está la invitación. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Perú, Divina. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Y bueno, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Síganlos en Coaching Sin Fronteras. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, Divina. Todo. Pues vamos a continuar con este tema. Ya hablabas un poquito, Edwin, de esta parte en donde decías, oye, pues, cuando llega Fox, sí, hubo un show, fue un cambio, fue la primera vez, ¿no?, que se da un cambio de partido, pero pues lo entendió. No sé si gobernó bien, no sé si gobernó mal, pero lo entendió. Y fue un presidente para todos los mexicanos, ¿no? Y creo que hoy sí coincido mucho contigo, como que seguimos en campaña. Como que, a ver, sí, ya, sí, ya, pero ya ganó. O sea, que alguien le explique que ya ganó, que alguien le explique que es el presidente de la República y que va a representarnos a todos, y todos queremos que le vaya muy bien, porque todos somos mexicanos y es nuestro representante. Entonces necesitamos que a él le vaya muy bien, pero para que a él le vaya muy bien también él tiene que entender que va a gobernar para todos, sí, no solo para el partido. Creo que eso es importante ponerlo también sobre la mesa. Ustedes son la generación Centennial, ¿no? La generación que está cambiando. Pero ¿qué tendrían que hacer ustedes? ¿Cuál es el reto para hacer entonces las cosas diferentes? ¿Qué se han puesto a analizar? Porque yo sé que los tres mueven masas, mueven a muchos jóvenes. Hay detrás de ustedes muchas juventudes que los están siguiendo. ¿Qué han pensado? ¿Cómo se pueden hacer las cosas diferentes, David? Pues mira, de ser diferente, yo creo que es una palabra de identificación, ¿no? La gente te identifica por lo que eres, por tu trayectoria, y no solamente quedarte con el conocimiento. Yo creo que si tú tienes conocimiento de alguna área, de alguna rama, pues la compartes con las personas y ayudas si haces algo por tu sociedad, porque lejos de que el conocimiento sea solamente teórico, al aplicarlo tú das un cambio, haces algo por la misma gente y la gente lo reconoce, ¿no? Y yo creo que muchas veces es lo que yo quiero tomar y tocar, ¿no? Que cuando haces política, mucha gente no sabe del tema, no sabe hablar con la gente, no sabe interactuar, no sabe entender las necesidades que existen, ¿no? Entonces, el caso, ¿no?, de Samuel García, lo que pasó apenas, ¿no?, allá en Nuevo León. Sí. Que decían, es que ya no queremos caras bonitas en el gobierno, ya no queremos niños muy acá, ¿no? Ya queremos gente que realmente trabaje, que haga las cosas. Y yo lo que les recomiendo es que utilicen las redes sociales para causas sociales, para mover a las demás personas, diferentes herramientas. No solamente se queden con la idea, ¿no?, que la pongan a trabajar, que hagan iniciativas con las demás personas, que se pongan de acuerdo entre ustedes, ¿no? Porque los jóvenes, como bien lo habías dicho, ya no somos el futuro, ya somos el presente y nosotros estamos para actuar en este mismo momento. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo lo ves, Edwin? ¿Qué hacer para cambiar las cosas? No hay rutas mágicas, no hay varitas mágicas para cambiar las cosas. Yo creo que lo que les hemos recomendado a todos es hagan política, sobre todo los que venimos de esta generación en la que pues nos tocó vivir una transición democrática importante, en donde hay cambios significativos en la política, tanto local como nacional. Lo que nosotros hacemos, o lo que yo me dedicaba a hacer de manera particular, es no hablarles de un partido en específico. Si yo tengo una filial, si yo tengo pues ciertas preferencias, yo lo que opto es mejor te abro el abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que puedes llegar a hacer con una catapulta política? Y con eso
si el día de mañana nosotros pues tenemos un amigo que sabemos que tiene una responsabilidad social, que tiene trayectoria y va por el PRD, va por el MC, va o va por un partido nuevo, evidentemente vamos a apoyarlo porque claro, es un amigo. Y así lo puedo decir también si va del PRI, bueno, no de Morena. Ay, sí, no lo voy a apoyar si esto va de Morena. Ya, aclaro, aclaro. Aclaro, sí, aclaro. No, mira, al final del día lo que queremos hacer es que cada vez más jóvenes se involucren de nuestra generación en política, porque platico mucho cada vez que tengo oportunidad con personas que se acercan a nosotros pidiendo hacer servicio social, prácticas profesionales o llevan algún proyecto que nosotros podemos apoyarlos. Y me doy cuenta que muy pocos están interesados en hacer política. Entonces, la invitación que les hago desde aquí es, de verdad, involúcrense. Claro. Váyanse con lo más básico. ¿Qué es lo que hace mi municipio? ¿Para qué son mis regidores? ¿Qué les puedo pedir? ¿Qué hace el diputado? ¿Quién es el gobernador? Porque a veces ni esas preguntas tan básicas que les puedes hacer a tus compañeros, claro, se las saben, ¿eh? No, sí, no. ¿Quién es tu diputado local? ¿Quién es tu diputado? Tengo diputados federales, sí, locales. ¿Cómo funciona eso? Entonces, vayan conociendo eso y vayan adentrándose, participen, vayan, correcto, opinen y den su opinión. Si es buena, si es mal, si es válida o no, pues eso ya será cuestión de debatir ideas, ¿no? Correcto. Igual y tú puedes tener alguna idea que, por supuesto, pueda funcionar y ¿por qué no el día de mañana poder encabezar algún espacio de representación popular? Correcto. Pues sí, así, y así funciona y eso es sería lo correcto, ¿no? Lo ideal, pues para poder avanzar todos. Así es. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo les voy a dar mejor un consejo porque ya complementaron todo. Por favor. Yo siento que las personas que se van a dedicar a la política, los nuevos jóvenes, enfóquense en las calles, conozcan los territorios, hagan política de verdad, hablen con los señores más viejitos, con las personas de la tercera edad, porque son los que más saben sobre tu territorio, sobre todo sobre las necesidades. Hagan política en la calle, no vayan y se sienten a un curul y alcen nada más la mano. Realmente trabajen para las personas. Y también un llamado de atención para las viejas generaciones en la política, denos la oportunidad. En serio, como ustedes tuvieron en su momento su oportunidad, nosotros también la tenemos. Nos han cerrado mucho las puertas, tal vez porque somos jóvenes y no sabemos, pero yo alrededor de todo esto que he trabajado, he estado en cámara, he estado acá, he conocido jóvenes que digo, wow, tú eres un genio, ¿por qué no estás ya en un curul, no? Entonces, ahí. Sí. Y bien lo dices, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es tema de capacidad, no es edad, es capacidad. Entonces, eso es importante para ambos, ¿eh? Tanto para los jóvenes que requieren hoy oportunidades, como también ya la gente más grande que hoy se le están cerrando oportunidades por temas de edad. No, ya pasa de los 40, ya está viejo, espérame. ¿Cómo crees, no? Ay, está chavo, tiene 20 años, ¿cómo crees? No es edad, es capacidad, señores. Vuelvo al tema, si entendemos esto, las cosas van a ser bien diferentes, ¿no? Sí, como me dijo una vez mamá, las barbas no significan sabiduría. No, por supuesto que no. Hay gente de 15, 20, 10 años o menos que te dejan lecciones impresionantes y muy interesantes, como hay gente de 60 años que dices, con permiso, ¿qué hago aquí, no? La verdad, no es un tema de edad, es más bien la capacidad, lo sí, que nos va a ir sí, abriendo camino. Claro. Pues miren que ya nada más por mero morbo, así como en un minuto les pediría su opinión, porque vamos a tener un programa más adelante muy de lleno de eso, pero ya nada más por morbo quisiera yo hablar, porque ahorita está muy en boga esto de la reforma electoral, ¿no? Esta propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador, que presentó en la mañanera, y que viene muy en boga y que todo el mundo está hablando, pero hoy que los tengo aquí quiero aprovechar para saber su opinión, así lo más rápido que pudieran. Si quieres empezamos contigo, Edwin, platícame, ¿qué opinas de esta reforma? Mira, esta propuesta que es muy reciente, está muy fresco el tema, analizarlo llevaría, como tú bien dices, sí, todo un programa y con, obviamente, panelistas expertos en ese tema electoral, pero yo te quiero dar mi opinión al respecto de qué significa esta reforma electoral. Sin lugar a dudas, el dinamismo del país es cambiante y más en esta democracia como la que tenemos nosotros. Hay puntos a favor, como lo decíamos hace un rato, pero hay puntos en contra. Y tengo aquí una serie de puntos a favor que me gustaría mencionarles para que lo tomen en consideración y darte mi opinión de cuáles yo creo que sí pueden funcionar y cuáles definitivamente dices, a ver, espérame. Claro. No va a dejar de ser autónomo el instituto. Por
Por supuesto. Y eso yo creo que va a ser el debate de aquí en adelante, entre que si el organismo electoral debe ser autónomo o no. No, de ninguna manera tiene que ser filial del gobierno, no tiene que estar a los pies del presidente, se tiene que imponer y tiene que decir, a ver, esto se tiene que hacer así porque así es la ley. Claro. Y nos ha costado transitar muchos años para la para tener una democracia como la que actualmente tenemos, como para que venga el presidente a quererse apropiar de esas instituciones. Pues hay estas distintas propuestas que contemplan la reforma electoral de pasar de 500 a 300 diputados federales, desaparecer a los plurinominales, y eso es una muy buena propuesta. Pues porque ya sabemos que los diputados plurinominales el día de mañana no sabemos de dónde salieron, algunos sin trayectoria política, sin tener ni siquiera medido el territorio de qué es lo que van a hacer. Pasar de 128 a 96 senadores, efectivamente, bueno, es una muy buena. Yo te voy a interrumpir ahí, yo creo que los diputados plurinominales son buenos porque en algún momento alguien votó por ese partido, ¿no? Y esos diputados plurinominales representan a esa poca comunidad que confía en ese partido. Porque si desaparecieron los diputados plurinominales, no tuviéramos ni de Movimiento Ciudadano ni del Verde Ecologista. Entonces, ¿qué pasaría con esas personas que confiaron en ellos? Precisamente habrá que ponerlo a elecciones. Yo lo que creo es que no se trata de tener diputados por la representación proporcional, sino que sí, efectivamente, si las personas les dieron el voto de confianza, que se lo ganen en las urnas y no como plurinominales. Ese es mi muy particular punto. Bueno, pero también hay partidos chicos y partidos grandes. O sea, cuando el Partido Verde se va a poner mal tú por tú con el PRI, ¿no? O sea, no es lo mismo esa jerarquía económica y a lo mejor que te llama más la atención ser del PRI que ser del Verde, ¿no? Pues los poquitos que tienen del Verde, yo siento que los plurinominales están buenos. Pero sea, ¿de qué te puede servir un diputado del Verde que el día de mañana va a votar a favor de las reformas de estas cuestiones, bueno, energéticas? O sea, no estoy poniendo ejemplo el Verde, pero ahí está Movimiento Ciudadano, tampoco tuviera ningún diputado. Creo que estos partidos satélites habrá que desaparecer. Eso es un tema de debate, ya tenemos poco tiempo. Es todo un tema de debate que seguramente lo podremos armar en otro sentido. Pero a ver, una de las propuestas, nada más voy a mencionar una de las propuestas de las que yo sí estoy de acuerdo, es que pues ya no reciban el financiamiento mes con mes, nada más para tiempos de campaña. Correcto. Yo creo que sí hay que hacer una reducción porque es excesivo lo que les dan a los partidos políticos, a todos. Sin duda. Entonces, esa yo creo que sí, no tanto cooptar el instituto, sino pues ampliarle o hacerle algunas modificaciones en beneficio de la democracia en México. Por supuesto. Gracias, Edwin. ¿Algo más que quieras así? No, ya agregar. Nada. No, ya nada. Yo sí quisiera agregar que el hecho de que la reforma del INE sea un organismo ya también de consulta, pues yo creo que es algo que nos va a acercar más a realizar otro tipo de movimientos de elección, no solamente por votar por tales partidos, tales representantes, sino también consultar, ¿no? Por este movimiento histórico que hicieron, ¿no? De la consulta ciudadana. Y también lo que mencionaban del gasto, ¿no? Que se reduzca el tiempo de radio y televisión, de los gastos innecesarios, ¿no? Porque como toda dependencia gubernamental, nadie se sabe de dónde sacaron tal dinero y cómo movieron los dineros, y entonces pues hay un desperdicio total de dinero. Entonces la reducción de ese dinero para poderlo asignar a estas dependencias me parece una propuesta muy buena. Lo que mencionaban de los diputados plurinominales, yo comparto la idea con Daniel porque es parte del Congreso, ¿no? Y que además los diputados son minoría, ¿no? Ya tienen la mayoría, los que fueron elegidos por una mayoría relativa, ¿no? Pero aquellos que, pues, se quedan, ¿no? No existiría volvemos a lo mismo, no existiría la democracia si no hay distintos puntos de vista. O sea, ¿de qué te sirve tener la gran mayoría de Morena si no va a haber partidos de, bueno, los otros partidos de oposición y compartir ideas, ¿no? Sobre todo. Pero y esto que dices es bien interesante, por eso siempre mi invitación es analicen, consulten, métanse. Si hoy hiciéramos este ejercicio, yo lo hacía ayer, ¿no? Y recortáramos plurinominales,
¿Quién creen que se queda con la mayoría? Morena. Morena, pues obviamente. Pues hubiera pasado, no su, hubiera pasado súper fácil, ¿no? La reforma eléctrica. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que analizarlo muy bien al detalle. Luego nos dicen, oye, vamos a ahorrarnos 24 millones de pesos, ¡guau! Y te gastaste 1,700 en una revocación de mandato y más de 500 millones de pesos en una consulta, para juicio de expresidentes. Por supuesto. Entonces, seamos serios. Es por eso que digo, seamos serios. Vamos a analizarlo más al detalle, porque la gente sí dice, sí, para ahorrar y que la reforma, porque vamos a ahorrar. Pero ¿por qué no alzamos la misma voz en dos ejercicios que ya perdimos un dineral y que no sirvieron para nada? No, porque no participaron todos. O sea, todo eso se fue a la basura también. Es complicado. Por eso les digo, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí estoy siempre a favor de que analicemos, pensemos, saquemos números, dato duro y consultemos, y entonces actuemos en consecuencia y no nada más porque alguien me dice sí o no, derecha, izquierda, centro. No, vamos a hacer y analizar mejor las cosas para ser más serios y no vernos como payasos. Claro, claro, así es. No se pongan la máscara de payaso. Pues me gustaría ya para cerrar nuestra charla, qué rápido se van estas charlas. Yo creo que tenemos que hacer algo de 2 horas. Hay que negociar algo. Y pero a ver, cuéntenos, ¿dónde los encontramos? Así rapidísimo, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Y en dónde los podemos seguir? Por favor, A través de mis redes sociales, Edwin Villagómez, tanto en Facebook como en Instagram. Twitter casi no lo uso, pero estoy presente. También pueden seguir lo que hacemos a través de nuestras redes sociales de Ingeca, @IngecaMex, en todas las plataformas también, para que vean cuál es pues el trabajo que desempeñamos desde la organización civil. Pues muchas gracias. Gracias a ti, mi querido. Y yo sí te quiero felicitar todo el trabajo que has hecho. Métanse a sus redes, van a darse cuenta, hace lo que bien dices, hay que recorrer las calles, hay que conocer a la gente, y si alguien hoy recorre Texcoco, ese eres tú, así gracias, que te amigo. Felicito. Gracias, muchas gracias. Gracias a sus órdenes. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como DanielAR37, Facebook AR, Twitter no tengo porque siempre me fusilan. Políticamente Incorrecto ya me pueden ver de martes a jueves, también me pueden escuchar por 93.7, los lunes a las 4. Y vean Tres Amores, que se estrena cada capítulo nuevo todos los viernes. Mira, genial, que hasta suena interesante eso de Tres Amores. Y compren mi libro. Ay, Tres Amores, ay. Bueno, vamos a ver, Jimmy, anótale ahí, por favor, suena interesante eso. Ya se me está yendo el tiempo, por favor. Claro. Bueno, a mí me pueden encontrar como David Campos Sevilla, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter me encuentran como Dav-Sef-Cam. Está un poquito extraño y luego se los escribo. Y yo me desempeño mucho en el área social, principalmente en defender los derechos e intereses de los niños, de la comunidad LGBT, y dar acciones, ¿no? Sobre todo por aquellos que lo necesitan, porque necesitamos acercarnos a la gente, entender sus necesidades y hacer algo, ¿no? Ahorita también pertenezco como parte de la Secretaría de Emprendimiento de México Sin Límites, con Elías Vilches. Fuerte abrazo. Que, bueno, prácticamente nos dedicamos a ayudar a los jóvenes, a apoyarlos en temas que les interesan, y pues nosotros lo que hacemos es consolidar ese conocimiento para que ellos puedan crecer profesionalmente y con todo. Pues ahí los estaremos siguiendo, y prometido tendremos que hacer otro programa. Promesa, viene la segunda parte pronto. Ya solo para despedirme, Meléndez, Eduardo, David, Campos, Sevilla, tienes un gran futuro por delante, excelentes comentarios. Evangelina Yala Cortés dice un tema muy interesante. Saludos, licenciado Edwin Villagómez. Mi jefita. Magdalena Rodríguez, licenciado Villagómez, muy interesantes sus opiniones. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Recuerden seguirnos, Proyecto Radio MX, Academia C, Antonio Alaro, las redes sociales de nuestros invitados. Muchísimas gracias, Jimmy, por hacer realidad este programa. Gracias a todos. Tengan un excelente fin de semana. Vámonos a celebrar el Día del Niño. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Por hoy hemos terminado nuestra charla. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana para otra charla en confianza, aquí por proyectoradiomx.com. ¡Ah! ¡No se te olvide! Síguenos por Facebook en Academia C de Alarcón Consultores.